Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro proyecto Docentes que Inspiran, un espacio donde hemos querido recoger una memoria histórica, la memoria histórica de los docentes de la universidad, un proyecto de la Vicerrectoría de Aprendizaje liderada por el Centro de Integridad y con el gran apoyo del Centro Multimedial y de EXA, el Centro de Excelencia nuestro. Hoy tengo el privilegio de hablar con Mauricio Ramírez. Mauricio es docente de la Escuela de Economía y Finanzas. Mauricio es economista y sociólogo y bueno, supongo que tenés por detrás un montón de títulos que fuiste consiguiendo a lo largo de los años. Hablemos por qué decidiste primero, Mauricio, bienvenido, estudiar en dos universidades públicas y después qué se siguió en tu recorrido académico. Bueno, muchas gracias pues primero que todo por la invitación para compartir un poco como esta experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años. Sí, parte de mi historia, pues digamos que en la formación académica inicia precisamente, inicialmente en la Universidad de Antioquia como sociólogo, inicio mis estudios de sociología hacia mediados de los años 80, 86, e inmediatamente hacia el año 87 yo inicio los estudios de economía en la Universidad Nacional. Yo diría que eso me marcó mucho pues en lo que sería un poco como ese espíritu, digamos, de formación, ese espíritu un poco de la sociología, pues me servía un poco como para entender algo así, lo que yo decía en su momento, como las contradicciones del mundo que uno veía o lo que yo sentía un poco allí. Era un asunto más personal, yo lo entendía así, más como un proyecto de vida personal, la sociología. Ya posteriormente, y eso ha sido pues ya muy de la mano cuando me vinculé aquí a la universidad, formalmente hacia el año 96 yo hice ya otros estudios que ya con el apoyo y el respaldo de la universidad en su momento, que tenía que ver con una maestría en estudios políticos con un énfasis en el área de política y desarrollo, que la estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana en su momento y que hizo parte pues ya de una proyección académica que posteriormente se fue consolidando y finalmente el doctorado en administración en ese momento hacia el año 2007 que lo inicié y que fue concluido hacia el año 2014. Como persona tiene una calidad excepcional, el profe siempre tiene una amabilidad muy grande para atender y atenderte cualquier inquietud, cualquier duda, por sencilla que sea el profe en el aula de clase o en la oficina, siempre está muy dispuesto para atenderte, para darte un contexto histórico de ese problema y para resolverte la pregunta. Y como es una persona que lee mucho, entonces siempre, o sea, esa combinación entre conocimiento, amabilidad y serenidad con la que te atiende es algo de la que me gustaría aprender mucho y admiro muchísimo de él. ¿Cómo llegas a la universidad, Mauricio? Yo cuando entré aquí a la universidad, inicialmente entré como profesor de cátedra, hacia mediados del año 94. Cuando llegué acá, la persona pues, que me abrió la posibilidad acá era Alberto Jaramillo, pues, que en su momento era el jefe de departamento. Y yo de hecho inicié aquí vinculado con un proyecto como de investigación inicialmente que tenía Alberto. Entonces empecé inicialmente con un trabajo investigativo junto con Alberto y otros profesores allí en su momento. Y simultáneamente dictaba una cátedra en economía. No solamente en lo personal, sino en lo académico, él es una persona que contagia honestidad, que contagia sensatez, inclusive no solamente lo digo yo, sino que cuando uno habla con los colegas también en el departamento, uno ve que la gran mayoría de ellos tienen una percepción muy similar porque es una persona íntegra, respetuosa, honesta para tratar las personas, y yo creo que eso es fundamental en una persona, no solamente en lo personal, sino en lo profesional. Yo recuerdo alguna anécdota que en algún momento me la ha recordado por ahí Alberto, por ocasiones, es cuando yo empecé a dictar los cursos, la evaluación docente, él en economía, en el departamento, la hacía él como jefe, iba al aula después de llevar un tiempo, 3, 4 semanas, no recuerdo bien si era un mes que llevaba de clase. Y yo tenía ahí como una práctica que fue lo que me dijo Alberto, me tenés asustado a los estudiantes, porque vos cada vez que llegabas al tablero, yo partía el tablero en un tercio, cuando era un tablero pues la tiza y el tablero, y yo llegaba 5 minutos antes y escribía la bibliografía que iba, de la que iba a hablar, eran cursos pues donde había cierta literatura económica,
Y lo que me decía Alberto, no los asustes tanto poniéndolos a leer, porque aquí lo que hay es un programa, un texto guía, eso está muy bien, pero tener cuidado con eso porque los tenés preocupados. Y él siempre me recuerda eso, y yo no, pues, porque era como el asunto uno querer hacer muy bien, pues finalmente venía mucho con la estructura de estudiante, no como docente. Entonces, esa anécdota me la recuerda, y efectivamente era eso, era como el reflejo bueno del empeño, quizás de hacerlo bien, y no sé si a veces era como el exceso quizás, de pronto dedicarse uno allí como más en esa preocupación. ¿Recordás algo difícil de esos primeros años? Quizás esa juventud que tenía sí era una preocupación, un riesgo, porque finalmente, pues, digámoslo así, yo recuerdo, ahora que me lo mencionas, recuerdo, me viene a la cabeza alguna vez que vine a dictar una clase en esos primeros semestres y los estudiantes conversaban, hablaban mucho. Pues yo difícilmente, la gente que me conoce, pues yo soy una persona que soy muy tranquila, pues realmente no entro como en conflicto. Y recuerdo que en esa ocasión lo único que hice fue coger la tiza, dejarla y le dije, no, muchachos, nos vemos la próxima clase. Un estudiante me preguntó, ¿pero por qué se va a ir? Y yo, pues que usted no quiere escuchar clase, yo me voy. Vengo a la próxima clase y le interesa, la seguimos. Y era un grupo pues bastante numeroso. Ya cuando regresé me encontré con el mismo estudiante, por ahí lo seguí saludando muy al cabo de los años y me recordaba esa situación. Y me dijo, no, yo le pido disculpas por el grupo. Y yo, no, pues es que vos no tenés que pedir disculpas por el grupo. Pues obviamente era una persona pues que estaba ahí atenta, simplemente pues una situación que no se podía. Pero igual regresé y ya desde ese momento estaba empezando y recuerdo, y desde ese momento pues... Y la cosa pues ya se entendió. Y si hoy se te volvió a presentar una situación donde hay indisciplina en el aula, vuelves a hacer lo mismo, o sea, todavía esa, porque eso tiene mucho como de, no sé, es tiene mucha sabiduría detrás, porque es no ponerse en el nivel de yo me voy a enojar o un asunto de poder, sino que claramente pues estoy aquí, si quieren aprender, yo quiero enseñar, pero para que haya un aprendizaje, pues se necesitan quien quiera aprender. ¿Hoy todavía pensás o te enfrentas a un escenario así o ya ese tipo de cosas no pasan? A ver, en la actualidad yo creo que uno de los grandes efectos que hemos tenido y de con los colegas que hablamos muchas veces es el asunto pues de los dispositivos electrónicos. Entonces, bueno, ¿vamos a combatir eso en términos de un poco cómo se dispersa la gente o vamos a incorporar eso, cierto? Yo diría que ahora en el entorno inmediato yo lo que hago es un poco como los estudiantes lo saben, yo lo que hago es moverme por el aula de clase, o sea, antes quizás uno en el estatismo y moverse uno en el aula de clase entre sillas, y es un poco ir a veces, inclusive cuando veo los estudiantes por allí como con el dispositivo en algún momento digo, bueno, búscate esta palabrita que no la conocemos, a ver qué hay ahí. Finalmente es como incorporar un poco esa idea y tratar de volverlos a enganchar allí. Es un poco como incorporar, y ellos entienden que quizás, bueno, uno puede pensar de que puede haber en algún momento alguna dispersión o algo, pero yo creo que el campo de la educación, como parodiando un poco algún texto por ahí que alguna vez escribí, no puede ser convertido pues, en un campo de batalla. La educación es un campo de batalla, pues, como de conflicto. La clase de él es donde uno coge un hábito de leer textos, de aprovechar para disfrutar las letras en la historia económica. Y creo que eso es algo que me va a servir muchísimo en toda mi vida profesional y personal. Entonces, eso es algo que, digamos, es una de las huellas que él me dejó y le agradezco muchísimo por eso. Y yo fui muy marcado, digamos, en mi momento cuando yo era estudiante, que conocí a ese autor, recuerdo que leía Estanislao, Zuleta, en algún ensayo que un profesor me lo puso a leer, Estanislao escribió muchas cosas, el elogio a la dificultad, por ejemplo, pero escribió cosas sobre educación, y él siempre mencionó, bueno, la educación hay que hacerla con filosofía, y lo mencionaba en las dos acepciones, filosofía porque es amor a la sabiduría, al conocimiento, pero también porque hay que enseñar a pensar, hay que enseñar a preguntar, hay que enseñar en la contradicción, es decir, en el contraste del conocimiento, no cree estudiantes pasivos. Y yo creo que ese aspecto también ayuda. Cuando usted es un estudiante en clase, si lo ve muy disperso, pues yo le hago una pregunta. Y uno, ¿usted por qué no se hace esta pregunta?
o yo le pregunto algo, y bueno, ¿usted qué cree que puede ser esta respuesta? Y la pregunta tiene una carga de cosas, inclusive respuestas que pueden sonar contradictorias con lo que acabo de decir. Pues yo realmente con los estudiantes no puede haber un antecedente pues de que, bueno, que haya tenido algún conflicto, pues, porque creo que realmente en el fondo hay mucho de esa posibilidad de que uno puede explotar eso desde enseñar con filosofía, realmente. De lo que has enseñado, Mauricio, en estos años en EAFIT, ¿qué es lo que más has disfrutado? Yo he sido más inclinado por esa parte reflexiva y por eso finalmente terminé allí, reflexiva en el sentido de ir en la búsqueda de enseñar las áreas del pensamiento económico es por algo. Y es ahí quizás donde me he sentido como más, digamos, he podido desarrollar más como una idea formativa y quizás de transformar un poco las mentes de los estudiantes. ¿Por qué? Porque yo miro en el pensamiento económico la mejor manera de que los estudiantes rompan con el dogmatismo, con el unanimismo en las ideas. ¿En qué sentido? El pensamiento hace un recorrido a lo largo de la historia, que es lo que hago en los cursos, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. Y lo que hago allí, por ejemplo, es mostrarles, dice, bueno, nosotros somos hijos siempre de nuestro tiempo, los economistas somos hijos de nuestro tiempo siempre. Los economistas tenemos un tiempo y un lugar, y cuando uno mira que ese pensamiento se ha formado siempre en contradicción con el anterior, tradicionalmente ha sido así, pero que por el hecho de estar en contradicción con el anterior no significa de que lo otro no sirva o no tiene sentido, todo lo contrario, es lo que afianza otra manera de entender el mundo. Entonces yo creería que ahí es donde yo tengo la mayor satisfacción en términos de lo que es ese ejercicio docente. Mauricio, ¿qué maestros te han marcado a lo largo de la vida? Por ejemplo, a mí lo que fue en su momento Estanislao Zuleta, pues porque a mí un profesor me mostró ese ensayo sobre el elogio de la dificultad, donde él dice, bueno, pues yo estaba muy joven en esa época, no sé, tendría 17, 18 años o 19, no recuerdo. Entonces leer a Estanislao decir, bueno, es que usted no puede pretender vivir en lo que él llamaba los países de cucaña, los ríos de vino, de miel, el mundo es algo complejo. Y dije, bueno, finalmente era un filósofo, escribe filosofía, economía, educación. Y yo creo que ese ensayo a mí me marcó mucho. De hecho, tengo el libro original, lo tengo subrayado como lo rayé hace 30 y punta de años atrás cuando empecé a ver esos cursos. Y yo muchas veces lo he vuelto a releer. Entonces a mí ese me ha formado bastante lo que escribí Estanislao sobre la educación. Yo vuelvo y lo releo ahora pues con todo esto de la educación centrada en el estudiante, enseñarle a pensar, enseñarle a ser autónomo. Eso es uno de los elementos que Estanislao en esa época, pues estamos hablando, él lo escribió por ahí en la década, yo lo leí en el 85-86, él lo escribió en los 80 y él murió en los 90. Pero eran personas visionarias que entendían cómo era el ejercicio. ¿Qué significa para ti ser profesor? Yo veo la docencia como una posibilidad transformadora. Yo a los hijos le digo, porque ellos me dicen, bueno, ¿y vos por qué te dedicaste a ser profesor y no te pusiste a trabajar en una empresa o a hacer algo? Yo no, pues porque yo creo que uno puede transformar el mundo también desde acá. ¿Y qué es transformar el mundo? Pues un poco transformar las mentes. Obvio expresarle gratitud por las enseñanzas y por el tiempo y por, digamos, los elementos académicos, porque insisto, pues como persona invaluable, por supuesto, en lo profesional, en lo académico, en lo científico también, una persona sensata, muy honesta, muy respetuosa y que le gusta leer muchísimo. Entonces, pues es obvio darle gratitud de entrada por supuesto, brindarme su amistad. ¿Y qué significa para ti un estudiante? Yo diría que es una persona que está ávida y que quiere conocer algo, ¿cierto? Uno finalmente, lo que yo les he dicho a ellos, finalmente uno es un orientador. Profe, mil gracias por todos esos esfuerzos para hacernos conscientes de la importancia de la historia del pensamiento económico en nuestro proceso de formación. Gracias por toda esa amabilidad de atendernos a cada pregunta, a cada inquietud, por acompañarnos en los trabajos de grado y todas las inquietudes y inconvenientes que resultan en ese proceso del trabajo de grado, que es muy valioso. Y me gustaría aprovechar para decirte
y pedirte que no claudiques en esos esfuerzos de inculcarnos la lectura, el amor por los textos, por la historia del pensamiento económico, que yo creo que es muy importante en nuestro proceso de formación y siempre lo será. Un abrazo. Entonces yo diría, bueno, hay que ser muy cuidadosos porque un estudiante hay que mostrarle, digamos, como todas las posibilidades que hay. Muchas veces en estos cursos siempre hay una pregunta recurrente que me hacen los estudiantes. Algún estudiante en algún momento siempre me la hace, sobre todo cuando hay posturas tan críticas en la economía. Me dice, me levanta la mano y me dice, profesor, ¿y usted qué piensa entonces? ¿De qué lado está usted? Porque son posturas contrarias. Yo lo único que le respondo, y esa respuesta se la tiene que dar usted a sí mismo. O sea, yo ya tengo una postura. Si quieres, pues la hablamos en la oficina, pero lo que yo hago aquí es mostrarte todas las posturas y usted asume. Cualquiera es válida, no va a ser que es verdadera. ¿Qué satisfacciones te acompañan de lo sembrado, de lo construido? ¿Y qué ilusiones te llevan a mirar hacia adelante? Y yo creo, por ejemplo, las grandes transformaciones que hemos tenido, que han sido un reto para mí, pues, de cambiar la manera de esta pregunta, que para mí fue fundamental. Cuando la escuché por primera vez, hace 2 años atrás creo, bueno, ya la pregunta no es cómo enseña, sino cómo se aprende. Eso me transformó mucho y ha puesto grandes retos hacia adelante. Pues hay unos años más, supongo yo, de trabajo, pero ya se están haciendo cosas. Entonces yo creo que ahí siempre hay una expectativa nueva. A veces puede generar como cierta angustia, pero uno dice, bueno, finalmente, si me miro cuando estaba empezando, la angustia era porque estaba muy generacionalmente muy cercano. Aquí la angustia puede ser, bueno, tengo que transformar la manera porque cada vez el público y las demandas es otra sociedad, son otros muchachos, son otras expectativas y ahí hay que transformar. Y yo creo que eso es también gratificante. Yo ahora miro de pasar de lo que hacía antes muy magistralmente, si lo miro en los dos extremos, día uno y lo miro al día de hoy, de la docencia aquí en la universidad, hay una distancia muy grande como uno desarrollaba en un aula de clase el ejercicio docente. Pero yo creo que esa es la gran expectativa, los retos de transformar cada vez más este ejercicio y de mirarlo desde otra perspectiva, como es ahora, pues, de entenderlo de cómo se aprende, que es una cosa que me ha parecido clave siempre. Realmente, yo creo que pocas personas conocen lo que hay detrás de toda una carrera docente y toda una apuesta de vida académica y lógicamente humana y personal para alcanzar estos logros y haber impactado la vida de decenas, incluso de cientos de estudiantes. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti.